Buenas noches y bienvenidos a la Comeback Trophy. Hoy nos vamos hasta el circuito de Race Room Raceway, en su versión Bridge. Ya sabéis, el circuito ficticio de Race Room, que todos conocemos, ¿no? Que pertenece al contenido gratuito. Un circuito que por lo general gusta mucho. Estamos en la versión Bridge, que tiene algo menos de 3 kilómetros 400, 3.356 para ser exactos. Y nada, pues eso, estamos aquí todavía en la práctica. Esta es la tercera prueba de esta handback. De momento solo tenemos 12 pilotos en el server. Ya nos han comunicado ausencia, por un lado, Jesús Huerta, que tiene exámenes. Así que nada, Jesús, mucha suerte con esos exámenes. Y también falta Rubén Arteaga, que tiene a su hijo unas decimillas de fiebre. Nada, que no sea nada, Rubén, que se mejore. Y la semana que viene aquí, Pier Cañón, todos, a defender lo vuestro. Como sabéis, pues el campeonato está dominado por Edu Mil. Dos pruebas, dos victorias, no esperábamos menos. Por otra parte, aquí le vemos, bueno, que en esta práctica, como viene marcando en morado todos los sectores. Vamos a ver dónde para el crono, 14.382. Y bueno, pues Edu ya metiendo miedo prácticamente desde la práctica. Estoy viendo aquí el registro y hizo 1.14.68, luego 1.14.56 y ahora 1.14.38. O sea que, pues cada vuelta queda, pues mejora Edu y va demostrando, pues ya sabes, esa es la calidad esta que todos hemos visto en tantos campeonatos aquí en RRS. Y bueno, visto y disfrutado, la verdad que es un crack. Y nada, pues como decía, bueno, ya 13 pilotos en pista. Tenemos a, vamos a ir visitándoles un poquito, por supuesto, al gran Edu Mil. Vamos a quitar esto. También tenemos a Diego Troitas de Galician Team, que está haciendo una muy muy buena handback, ¿vale? Muy regular, un tercer y un cuarto puesto. Al italiano Alessandro Botti del equipo MB Racing Team, al gran Roberto Gil, al Fan Racer, Ramón Sánchez también, Rubén Márquez Rubiño, ya lo tenemos en el server, el gran Modest Games, como digo, el padre de la criatura, ¿no? El creador de esta handback, que hay que reconocer que ha conseguido que sea todo un éxito. La verdad que la gente siempre espera mucho este campeonato. Jesli también le tenemos ahí. Ups. Y bueno, pues ya entramos en quali. Está Jesli, Miguel Torres, ahí le tenemos. Camaño, compi de equipo, Galician Team, Detroitas, Diego, David, Cacituaga, Kevin Fernández, ahí le tenemos. Característica skin, siempre que veáis una amarilla y roja, pues seguramente va a ser Kevin. Y ahí tenemos a Alejandro Tomano. Bueno, pues de momento solo 13 pilotos en pista. Bueno, antes de que empiecen los, está dando la primera vuelta, de que empiece la quali en serio, nada, vamos a ver la clasificación. Y ahí tenéis líder, vamos, discutido y discutido. 60 puntos, 30 victoria, 2 victorias, 60. Diego Troitas, que como decía, va muy muy regular, un tercer y cuarto puesto, ahí lo tenéis. Segunda posición, fijaros ya, 21 puntos de Jesli, relación a 3 puntitos. Una Arteaga, que como decía, no está, ha notificado ausencia a 1 punto. Quinto, Tomeno, con 33, sexto Alessandro Botti, 32, ya más despegado Javi Rodríguez,
continuación Ramón Sánchez, empatado, no empatado, no, a un punto. Roberto Gil y Juan Aguea sí que están empatados a 24. Y en 17 tenemos a Miguel Torres, a Kevin Fernández, Rubén 13 del 11 a la, de la 11 al tercer al puesto 13. Luego tenemos a Pedro Magalláes un poco más abajo en 15ª posición, Modest Games, con 7 puntos, Camaño y Badaico Álvarez, piloto canario, en 17ª posición. Y a continuación, con 0 puntos, pues tenemos a Diurca, Jesús Huerta, J. Pérez, Logan Bernardi, Javi Cerdán, David Gacituaga, David Blanco, H. Hernández y Ángel Carrillo Cid. En cuanto a tiempos, pues aquí tenéis la leaderboard, para que sacáis una referencia, y vemos que bueno, hay pilotos en 1.14.5, ya hemos visto antes a Edu haciendo 1.14.38, pero bueno, así de mortales tenemos a y conocidos, ¿no?, y inscritos en esta handbag. Tenemos a Diego Troitas con 1.15.0, Luis Huerta 1.15.15, Botti 1.15.23, Carles Povil, la gran Carles Povil 1.15.73 y Modest 1.16.4. O sea que ya sabemos que tiempo estratosférico es 1.14 medios o 14 bajos. Un tiempo muy bueno, pues sería 1.15. Y ahí para arriba, pues ya tiempos más normalitos. Vamos a volver a pista. Vemos que ya hay pilotos marcando sus primeros tiempos. Por supuesto, Edu tiene la pole provisional, como no era, como no puede ser menos. 1.14.483. A un segundo tenemos a Diego Troitas, a un segundo y medio a Roberto Gil, Jesli 1.18, 1.9 para Miguel Torres y Modest Games, que está prácticamente lejos de Torres, pero bueno, casi 2 segundos. Vemos que Edu, bueno, pues viene bajando nada, una centésima en el sector. El segundo sí que ha empeorado un pelín, 128 milésimas. Y vamos a ver cómo cierra este tercer sector y esta vuelta el piloto gallego, que como comentábamos al principio del campeonato, se ha incorporado a la estructura de Odox Motorsport, que va a correr principalmente, creo recordar, que en Assetto Corsa Competizione. Como siempre, deseamos a Edu toda la suerte del mundo en esos campeonatos, que no los merece, porque es que pues está, simplemente haciendo lo que sabe, pues tendrá un buen resultado. Aquí tenemos a Modest, que lo tenemos, bueno, pues eso, a uno, casi 2 segundos, como comentábamos, en 6ª posición. Y de momento, pues bueno, ha mejorado 3 decimitas largas y se aupa hasta la 4ª posición. Vemos que también aparece ya en la torre de tiempos en P7 Kevin Fernández, a más de 3 segundos. Bueno, entiendo que eso Kevin lo va a bajar. Vemos que Tomeno está todavía en boxes, no ha marcado tiempo. Vamos a ver si el piloto ahí está saliendo. Vamos a ver Tomeno, un pilotazo también. Vamos a ver qué tiempo nos entrega. Bueno, tenemos a Diego Troitas acercándose poquito a poco como puede a los tiempos de Edu. Ya ha pasado, bueno, ha bajado de 1 segundo a 7 décimas y media. Buen resultado ahí para Troitas. Vemos que acaba de entrar al server el gran fan racer Diurca. Vamos con Diurca. Vamos a ver si el piloto vasco tiene hoy más suerte. Ahí vemos cómo sale el copy. El copy, ¿no? Boxes, el pit lane en esta pista subjetiva desde el cockpit de su BMW 90. Ya sabéis, estos monstruos del VTCC, ¿no?, del Mundial de Turismo de 2013. Y bueno, vamos a ver quién más podemos seguir. Momento 14 pilotos, como decía, Botti ahora mismo está box a 1 segundo. Acaba de marcar tiempo David Gacituaga, 3 segundos. Que vemos que Kevin, aunque ha bajado el tiempo, bueno, ha caído hasta la 10ª posición. Ya van marcando tiempo, también tiene ya un tiempo marcado ahí Rubén Márquez a 2
con dos. El líder, Roberto Gil, también se posiciona ahí en P5. Joder, que me ha caído hasta la sexta. Y bueno, de momento solo 14 pilotos hoy. Parece que no va a haber mucha audiencia hoy de pilotos. Pero bueno, seguro que nos dará un espectáculo. Recordar el formato, 40 minutos. Parada en boxes obligatoria. Hay que cambiar con mínimo dos ruedas para que te marque la parada como válida. Y bueno, pues ya veis el circuito, vuelta circuito muy rápido, muy corta la vuelta. Esos 356 metros, 356. Tiempos de 1.14, 1.15. Bienvenido Javi Rodríguez, bienvenido del Golta al canal. Y bueno, vamos a ver si entrará algún piloto más. De momento vamos a. Bueno, ahí tenemos Rubén Márquez. No viene mejorando. Vamos a buscar algún piloto que marque algún tiempo de mejora. De momento Roberto está en su puerta de instalación. Lo mismo que Jesli. Botti, a ver, Botti, Alessandro, el italiano, igual, casi la más. Bueno, aquí vemos Diego Troitas, que acaba de iniciar su vuelta lanzada. Vamos a ver si Diego es capaz de mejorar esa diferencia de 6 décimas. Poco a poco va rascando, ¿eh? Hemos visto que ha pasado un segundo a 7.5, ahora un poquito más de 6 décimas. De momento ha bajado 2 décimas su propio tiempo en el primer sector. Eso son buenas noticias para el piloto gallego. Como se dirige hacia la zona del puente o del túnel, porque realmente no, el puente está al final del tercer sector. Vamos a ver cómo cierra el segundo bloque del circuito, el segundo sector. Viene, sigue bajando 5 decimitas. Uy, 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 vamos a ver hasta dónde llega. Este es el puente, como os decía. A curva a derechas, que da acceso a la recta de meta. Ahí lo tenemos. Vamos a ver en dónde para el crono el piloto del Galician Team, Diego Troitas. Bueno, pues ha conseguido bajar 1 décima. Queda ahí por debajo de las 6 décimas, 5,80. Creo que, bueno, considerando lo brutal que es Edu Omil, pues bueno, eso es un buen tiempo. Vemos que Tomeno se ha aupado hasta la tercera posición. Vamos a ver en esta vuelta. No, el primer sector no parece que esté mejorando los tiempos de Edu. A 2 décimas, el que tiene 8, 9, casi 9 décimas. Vamos a ver cómo para el crono en el segundo sector. Pues está más o menos los mismos tiempos, 8.85, 8.16 de diferencia. Vamos a ver cuando afronta la última curva de la pista Tomeno. Vamos a ver si es capaz de, aunque sea, mejorar ese tiempo, incluso acercarse más a Troitas. Y no, se queda como estaba en esa tercera posición. Vemos que Edu creo que ha marcado, ¿no? Otra vez vuelta. Puesto, ¿no? Claro, bueno, 1.14.436, ha bajado media decimita, rascando ahí todo lo que puede Edu. Y bueno, pues ya tenemos todos los pilotos con vuelta. Acaba de entrar Pedro Magalláes, el piloto brasileño de OMV Racing Team. Vamos a acompañarle. ¿Qué pasa aquí con la cámara de... pasaba con la cámara ahí? Ah, no, es que qué raro. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora ya tenemos ahí, parece que la cámara quiere ya enfocar a Pedro. Algo pasa, tiene algún problema, debe tener algún problema de lag o de ping. Y aunque no lo creáis, eso que veis moverse es el hueco donde debería estar el coche de Pedro Magalláes. Abajo veis que está marcando un tiempo. Entonces no vamos a enfocarle porque no tiene mucho sentido ver una transparencia. Pero bueno, de momento ya con Pedro, con el piloto brasileño del OMV Racing Team,
100 pilotos en el server. Cuando quedan 3 minutos y medio, vamos a ver si a Pedro le da tiempo a marcar un tiempo. De momento vemos que sigue ahí en modo fantasma, por decirlo así. Vamos a ver. 2,6, 7 décimas ya de diferencia. Eso ya le va a poner mínimo en, de la tercera posición para arriba. Es que es curioso porque no le deja. Mira, bueno, ahí se ha visto un pedazo del coche. Vamos a ver dónde para el crono. El piloto brasileño, seguro que muy arriba. Y efectivamente, tercera posición. Cuarta, no, pues en tercero, con 8,99. A ver, Tomeno. Yo creo que a Tomeno sí le da tiempo a dar otra vuelta. Vamos a ver si Alejandro puede asaltar y recuperar esa cuarta posición. Italiano Botti también se aúpa a la P3. También ya hemos visto lo rápido que puede ser este piloto, el jefe de escuadra del equipo AMD. Hombre, Víctor, bienvenido. Jesús, hombre. La semana que viene, Jesús. Esta semana aprobar los exámenes. Y la que viene en Watkins Glen. ¿Vale? Vamos a ver, Diego Troitas viene bajando el tiempo a 4,5 décimas. Diferencia con Edu. Edu que ya está a 14,3. Es que es brutal lo de. Se me acaban ya los adjetivos, las palabras y todo. Y bueno, pues Troitas sigue ahí a 6,6 décimas. Falta Diurka. Falta que Diurka marque un buen tiempo. Vamos a ver si podemos acompañar. Vamos a poner aquí. Porque como es fan race, lo vamos a. Le vamos a dar la última vuelta con él. Va a pasar justito, justito. Bienvenido Pisotto, ¿qué hay, Luis? Ahí vamos acompañando a Diurka en esta última vuelta, justo cuando vamos. Esta es para acabar. Chicana a izquierdas. Bastante complicada. Vamos a ascender hacia la zona del túnel. Otra chicana, esta vez a derechas. Las curvas, aunque parecen sencillas, son, vamos, complicadísimas. Ojo, ojo, hay que casi te juegas la vuelta, casi que te anulen. Entramos. No, vuelta anulada. Hecho que es la jugada, si he visto ahí que pisaba el piano un poco de más, una pena. Ahí tenemos a Kevin, que de momento marca el décimo tiempo. Y bueno, pues ahí tenéis esos 15 pilotos que van a disputar esta tercera prueba de la Handback. Pole para Edu O'Mill con un tiempo de 1:14:347. A 6 décimas y media está Diego Troitas. P3 sería Botti, 8 décimas. A media decimita de Botti está su compañero de equipo Maga, ya es el brasileño. A continuación Tome, ¿no? Ya un segundo, 1,1 para Roberto Gil, 1,2 para Yesley Ramón Sánchez, también en 1,2, un poquito más, casi 1,3, 1,4 para Rubiño. Kevin Fernández cerrará el top 10 con 1,7. Model Game, 1,7,77, 72. El Torres a 2 segundos, 2,3 para Gacituaga. Camaño a 2,4. Y Diurka, que hemos visto que la última vuelta pues no podía, se la anulaba, ¿no? Por salirse de pista a 2,5 segundos. Bueno, chicos, pues esto es lo que hay. 15 valientes en pista. Ya os comentaba que hemos tenido algunas bajas en esta handback. Falta Jesús Puerta, piloto peruano, y Rubén Arteaga. Vamos a ver. Hemos visto algún piloto practicando la salida. Aquí tenemos a Edu. Ahí le vemos practicar salida. Ahí ves cómo se hace una buena salida. Ya tenemos en pista poco a poco los pilotos saliendo a calentar, a dar una vuelta, pues para terminar de afinar quizá algún ajuste de setup o para
para simplemente tomar un poco más de el tacto, el tiento a la pista. Vamos a Jesli. Ramón Sánchez, ahí le tenemos. Insisto en que hay muy pocas skins, ¿eh? Para mí todos los coches son este coche azul. Bienvenido a SRTPS. Vamos a Rubiño. Skin de MacGregor. El ínclito Kevin Fernández. Clásica skin amarilla y roja. Modest. Con la skin azul de Marras. Tenemos descansando a Miguel Torres de Azituaga. Con la de Licky Molly. La misma que lleva cada año. Y bueno, pues 50 segunditos queda para terminar este warm up. Y vamos a ver. Yo mi apuesta, yo creo que va a ser, por supuesto, victoria para Edu O'Mill. Y la segunda posición, o sea, no lo tengo claro, ¿eh? Pero la segunda posición, o segunda y tercera, para mí van a estar entre Troitas y Botti. O Botas y Troitas. No sé. Botti. Botti y Troitas. Pero va, me la voy a jugar. Creo que segundo va a ser Troitas y tercero Botas. Botas, Botti. Hostias. La Fórmula 1 me fluye demasiado. Bueno, debíamos. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Hay dos pilotos. No se han entendido, uno era Camaño, el otro, pero bueno, estaba Camaño practicando la salida al lado. No sé qué ha pasado porque no la ha visto el piloto. Y bueno, vamos a ver si no podemos ver el mapa de pista. Ahí tenéis un poco. Bueno, luego lo pondremos, ha durado nada. Luego lo pondremos en. Ahora en carrera están ya transcurriendo los últimos segundos hasta que los pilotos se vayan posicionando en la parrilla y los tenemos. Recordad, pole para Edu O'Mill. Segunda posición creo que ha sido para Troitas a 6,6 y seguido del brasileño, no, del brasileño no, del italiano Alessandro Botti. Y yo creo que van a quedar en ese orden. Yo creo que Troitas va a mantener esa segunda posición. Bueno, pues 15 pilotos, luces rojas. Esto va a empezar ya, señores. Vamos allá. Se da comienzo a la carrera. Buena salida de Edu. Troitas se esquiva la bandera de Italia en segunda posición. Ojo que Botti está ahí en paralelo luchando con su compañero de equipo Magalláes. De momento se ha intercalado entre ambos el gran Alejandro Tomeno. Ahí les tenemos. Roberto Gil se hace con la sexta posición. Séptima para Rubiño, para Márquez. Octavo para Jesli. Noveno Modest Gain. Ramón Sánchez en el top 10. Kevin Fernández sería P11. Ahí le vemos. Estamos pasando por la zona del túnel, muy cerquita ahí de Modest. A ver, vamos a ver cómo se resuelve este paralelo. De momento parece que ventaja para Kevin. Ah, no era Modest, era Ramón Sánchez. Vale. Ahí vemos cuando estamos pasando por el túnel, o sea, por el puente. Parece que hoy me voy a confundir mucho túnel y puente, ya lo veréis. Seguimos ahí con Kevin. P11, ojo ahí. Contacto con Ramón Sánchez, que le vuelva a ganar la posición. Pasan por línea de meta. Muy pegaditos, una décima entre Ramón y Kevin. Vamos con la cabeza a ver qué tal andan las cosas por aquí. Ahí tenemos, pues eso, ya Edu O'Mill en apenas algo menos de dos minutos, ya mete un segundo a sus perseguidores. De momento ahí tenemos a Diego Troitas conservando esa segunda posición que consiguió en quali. Y a continuación
vuelta. Bueno, Tomeno sigue en la cuarta posición. Ahí lo vemos perseguido por Pedro Magalláes, por Beto Baseño. Yurka. Vamos a ver qué pasa con Yurka, que salía último. Ahí lo tenemos. Momento con unas dos primeras vueltas espectaculares. Se aupa hasta la undécima posición. El Fan Racer, ahí lo tenemos. Está a medio segundo aproximadamente de Ramón Sánchez, el piloto vasco. Vamos a ver si Yurka es capaz de ir ascendiendo posiciones durante estos 40 minutos. Tenemos la vista subjetiva. Bueno, la verdad que muy buena salida para Yurka. Por detrás, Miguel Torres va persiguiendo a Kevin Fernández, que ha caído hasta la P12. O sea, ahora mismo van son Miguel, Kevin y Urca, este grupito. Un poco más adelante tenemos el grupo del sándwich entre Rubén Márquez y Modest. Ojo que Jesli le ha pasado algo. ¿Qué le pasa a Jesli? ¿Qué le ha pasado? Accidente de Jesli. Ahí le vemos. Y se ha quedado además mirando en dirección inversa. Problemas para Jesli. Madre mía, le tiene nada. Critical damage. Le marca. Wow, le marca daños. Le marca daños muy grandes. A ver. Pues en estos momentos le marca. Joder, a ver si sale. Nada. Daños de motor 100%. Así que nada. Jesli no puede terminar la carrera, ahí le vemos, una pena, que bueno, sabemos lo rápido que es este piloto y el espectáculo que da. Alejandro Tomeno, que sigue ahí en medio de los miembros del equipo MB Racing Team, de Botti y de Maga, ya es, aguantando ahí el tirón como puede. De momento, un ritmo muy bueno para Tomeno. Y Detroitas, pues un poco lo mismo, ¿no? Encabezando los perseguidores. De Edu, bueno, perseguidores por decir algo, porque realmente esto es otra carrera. Edu está ya a 3 segundos y bueno, Troita lidera la segunda carrera. La verdad que es un buen resultado para el piloto gallego. Vamos a ver si es capaz de mantener esa posición, que bueno, que le permitiría mantener el segundo puesto en la general. Hombre, Carlos Iturán, bienvenido, ponte cómodo. Ahí tenemos a Botti acercándose a Troitas. Ojo, que no se puede descuidar, y lleva por detrás a Tomeno. Está Botti en una situación, la verdad, un poco complicada. Uy, Ramón Sánchez. ¿Qué le pasa a Ramón? Parece que está. Vamos a ver si nos da alguna información. Ramón Sánchez, estacionario. Nada, colisión para Ramón Sánchez. Vamos a ver, no sé si podrá reparar, pero parece. Parece complicado, ¿eh? Complicado. Y bueno, vamos a poner un poco el mapa. Ahí vemos un poco la situación. Ahí veis por la de la izquierda, la de Aeromobil. La distancia, fijaros la distancia que lleva con Troitas, Botti y Tomeno. Pero bueno, a su vez, este grupito de tres, bastante alejado del siguiente grupo que encabeza Fan de Roberto Gil, ahí veis las distancias, y la verdad que se están formando grupitos, ¿no? Por velocidad, luego por detrás hay otro grupo donde están Yurka y Kevin, y luego otro último grupo, Miguel Torres y demás, más distanciado también que hace Tuaga. Bueno, parece que Ramón Sánchez ha vuelto, vamos a quitar el mapa, ha vuelto a pista, ha conseguido reparar su vehículo, ahí lo vemos, aunque vemos el morro dañado. Bueno, eso está bien, no hay que rendirse. Muy bien, Ramón. ¿Y Pedro? ¿Pedro ha tenido algún problema o qué? Vamos a ver el race control. Por cierto, el lowdown para Camaño y para Troitas. Y nada, colisión para Pedro. No sé si volverá a pista o no. No tiene pinta, ¿eh? Normalmente cuando... Bueno, cuando está en esta posición, sí. Sí. Cuando está en esta posición están interviniendo. Vamos a ver si tiene suerte Pedro y puede volver
pista. Bueno, sigue la persecución de Tomeno, ahora en cuarta posición, ya que al no estar Troitas, ya bastante distanciado, que 6 segundos de ese grupito, tenemos a Roberto Gil, que encabezaría el segundo bloque, el segundo grupo. Y muy cerquita tenemos detrás de él a Rubén Márquez Rubiño, en una muy buena sexta posición. Un poco más alejado y vemos a Gran Modest Games cuando están pasando, viendo pasar el puente, afrontando la última curva. Yurka, que ya es octavo, ahí lo vemos en esta vista aérea, como mantiene una distancia mínima de 1 o 2 décimas con Kevin Fernández. Estos dos siempre están todas las carreras por H o por B, siempre hay una parte de la carrera que les toca juntos. Bueno, pero vamos a ver hasta dónde pueden llegar estos dos pilotos. De momento, muy buen resultado para Diurka, ¿no?, que partía en última posición, que salía 15º, ya es 9º. Kevin creo que salía 10 u 11. Y Tomeno, que sigue acercándose ahí a la cabeza, está intentando asaltar esa P3 que daría acceso a podio. Y que ahora mismo ocupa Diego Troitas. Ojo, que Botti ya me está haciendo la apuesta. El italiano ha adelantado a Troitas. Vemos esta vista aérea. Está Diego ahora intentando hacerse con el interior en la última curva. Vamos a ver. Salen en paralelo. Creo que tiene ventaja Botti, efectivamente. Ahí tenéis al grupito, al trenecito, Botti, Troitas y Tomeno. Hace la primera chica. Izquierda y derechas. Bueno. Esto tiene pinta que estos tres nos van a dar un espectáculo bastante, bastante apañado. Les tenemos. Bueno, pues Edu, lo vamos a enfocar porque hay que enfocarle. Pero es que llevan 8 vueltas. El diferencial está en 8 segundos. Está metiendo un segundo por vuelta, ¿no? Reto Gallego, macho. Magalláes a vuelta a pista. ¡Uy, Kevin! ¿Qué le ha pasado? Desconexión de Kevin. Esto es algún problema de conexión. Y Kevin, cuando estaba luchando por la octava posición con Diurka, pues se ha quedado sin un problema de conexión de haber tenido, o del wifi o de algo. Pero bueno, ya sabéis que cuando Facebook muestra si el piloto es está desconectado. Entonces, nada, 13 pilotos quedan en pista. Y vemos Kevin, nada, no recupera. Y bueno, ahí vemos que esa P13 la ocupa Pedro Magalláes, que ya ha reparado su vehículo y ya ha vuelto a pista. Veis, por cierto, que ya se ha abierto la ventana de paradas en boxes. Ya sabéis que le indican esos circulitos que salen a la derecha de los diferenciales de tiempo de la torre de la clasificación de la izquierda. Y ahí vamos a ir viendo cómo, según entre los pilotos, pues se va marcando. Uf, Pedro estaba ya no rebotaba bastante. Y bueno, cuando quedan 29 minutos, vamos a transcurridos 9 vueltas, vamos a dar un pequeño repaso a nuestra clasificación. Bienvenido Chermi, hombre, llega a tiempo, claro. Ahora llega hasta menos, llega a tiempo, aún queda 28 minutos. Edu primero a más 8, claro, sí. Bienvenido también Chris RG90. Y bueno, ya que estáis aquí, pues vamos a dar un poco un repaso. Ahí tenemos, después de 10 vueltas y más de casi 12 minutos, el líder, como no, Edu Omil. Segunda posición para el italiano Alessandro Botti de OMV Racing. Tercer puesto para Diego Troitas. Cuarto, muy muy cerquita de estos dos, ahí tenemos al gran Alejandro Tomeno. P5 para el fanracer Roberto Gil. Claro, ya a 8 segundos de... Es que brutal, ¿eh? O sea, sí, decimos que la diferencia de Edu, ¿no?, con los demás.
más, pero bueno, aquí vemos también que ese grupito de Troitas, Bot y Tomeno, pues que le llevan 8 segundos a Roberto Gil, que no es manco. Modest Games, el compi de batallas de Roberto, ahí lo tenemos. P6. Yurka, que poquito a poco sigue escalando posiciones. Está casi 5 segundos de Modest, ocupando la séptima posición. Miguel Torres, octavo, también distanciado. Que es una distancia considerable, 2 segundos respecto a Diuca. Rubén Márquez Rubiño, con la esquina de McGregor, ahí lo tenemos. P9. Cerrea el top 10. David Cacituaga. P11. Para el piloto de Galí Santín, compañero Diego Troitas. JC Camaño. Ramón Sánchez. P12. Pedro Magalláes, uy, alguien se ha quedado ahí, vamos a ver quién es ahora. Pedro Magalláes, después de ese incidente y reparar el vehículo, que ya está la P13. Y de momento parece que sin conexión, Kevin Fernández, y con el motor reventado después del incidente. Yes. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Ah, era Botti el que ha caído, ahí lo vemos con el golpe, ese piloto que hemos visto cuando hemos enfocado a Magalláes. De hecho, es Magalláes de más puntos ahora mismo, ¿no? ¿O no? Pues no, es otro piloto. A mí me gustaría saberlo. Pero bueno, Botti, que iba segundo, ha tenido ese incidente en la primera chicane. Eso deja en segunda posición a Diego Troitas. Y a más de 2 segundos de Diego está Alejandro Tomeno. Bueno, oportunidad de oro para estos dos pilotos de hacerse con el podio. Ojo que Botti, bueno, pues a ver a cuánto está Sandro Botti, está a 8 segundos. Ojo que le va a adelantar en paralelo con Roberto, con el Fan Racer. Ahí vemos, uy, ese pequeño contacto sin mayor consecuencia, y bueno, pues Roberto se hace con la cuarta posición. Botti debe tener daños, aunque no lo marca Race Control, pero vamos, parece que no está en sus tiempos. La última vuelta, vamos a ver, no se la marca, por cierto. Vamos a ver si conseguimos ver los tiempos por de alguna manera de Botti. La última vuelta, 1.25. La pérdida de tiempo de Botti, que estaba en una vuelta promedio rápida de 1.53. La vuelta rápida en carrera, por cierto, la tiene, como no, el gran Edu Mil, 1.14.500 clavados. Y su vuelta media es de 1.14.667. Tiene una consistencia del 99,6. Lo de Edu es, fijaros el martillo, ¿eh? Vuelta rápida 1.14.500. Y la vuelta promedio, 1.14.66. O sea, está corriendo. Bueno, como dice Chermi, con el capaz si no se ve nada. Yo tengo configurado ahí en la botonera para esos casos, porque yo como soy tan manco, pues el capó se me arruga bastante. Pues tengo unos botoncitos para subir y bajar la vista, ¿no? Entonces cuando tengo una movida de esas con el capó abollado, nada, enseguida toco y bajo un poco la vista, pues para poder ver algo, ¿no? Y bueno, nos estamos desviando. Diego Troitas, ahí lo vemos, sigue en segunda posición. Ahí le tenemos en esta vista aérea, más de 12 segundos de diferencia con Edu. Brutal, de verdad, es que le está metiendo un segundo por vueltas a todos los demás. De momento no ha entrado nadie todavía a hacer la parada obligatoria cuando llevamos 14 vueltas y 23 minutos. Tomeno se va alejando poquito a poco. Y Diego Troitas hace un par de vueltas, estaba en un par de segundos, ya anda por el diferencial por 3,3 segundos. Roberto Gil, el Fan Racer, bastante distanciado de esa P3 que da acceso a podio, pero bueno, ahí tiene la oportunidad si se comete algún fallo. Ahí Roberto tiene que estar atento, 10 segundos de la diferencia. Botti, que bueno, ahí vemos que pese a ir muy 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 dañado el morro,
le está manteniendo un poco las distancias a Roberto, está ahí a un segundito. Roberto tampoco se puede descuidar porque bueno, ya sabemos lo rápido que es el piloto italiano de la escuadra BMW Racing Team. Modes, ahí lo tenemos en P6. La Modes cuando está hasta ahora cruzando el túnel. P7 para Grant Yurka. Bel Torres, ahora P8. Esta skin es la misma que lleva Troiter, que os digo yo, muy pocas skins disponibles. Rubiño, que lo tenemos muy, muy cerquita de Miguel, 3 décimas que separa. P9 para Márquez. Bienvenido Sergi. El top 10 lo cierra en estos momentos Caamaño, el compi de equipo Galician Team, el compi de equipo de Diego Troitas. David Gecituaga, le tenemos en 10ª posición. Hasta ahora para pasar el puente, le persigue. Ahí tenemos a Ramón Sánchez. Preciosa esta vista del puente. Y Pedro Magalláes. Uy, Pedro Magalláes, te veo. Ahí estás. Ahí vemos al piloto brasileño. 12ª posición. ¿Qué ha pasado a Tomeno? Ah, ¡ostras! Alejandro Tomeno en medio de pista. Uf. Daños muy graves. 100% de daño en motor, 100% en transmisión. Entiendo que debe estar ahora en modo fantasma porque... Uf. Porque si no es un problema estar ahí en medio. Efectivamente está en modo fantasma. No creo que esté interfiriendo. Bienvenido Badaico. Lo he puesto a la primera curva. Madre mía. Una pena cuando, vamos, Tomeno tenía el podio al alcance de su mano. Eso le da... La 3ª posición al fan racer Roberto Gil, que pese a esos más de 13 segundos con Diego Troitas, pues se ha upado hasta esa 3ª posición. Ya tiene ahí un pie en el último cajón del podio. Vamos a ver si Roberto es capaz de subir el otro pie y consolidar ese magnífico resultado. De momento sigue de cerca Alessandro Botti la distancia. Bueno, pues ahí está, antes estaba en un segundo, ahora en 3. Parece que Roberto tiene un pelín más de ritmo que Alessandro, pero no se puede descuidar. Modest ya acaba de entrar, bueno, ya perdón, acaba de salir de hacer su parada obligatoria, y veis ya que al lado de su nombre aparece el circulito con el fondo verde. Eso indica que ya ha cumplido con la obligación de parar. Y recordar que... ¡Tomeno! Alejandro, ¿qué ha pasado, tío? Te hemos visto ahí... Bienvenido, te hemos visto ahí en medio de pista. Te daba daños. La verdad que sí, es una pena lo de... Como dice Sergio, una pena lo de Alejandro. La verdad que sí. Y bueno, de momento otro piloto que ha parado es Gabi Gacituaga, que lo tenemos. 10ª posición para David. No veía a nadie, aparecía y desaparecía. Ah, pues sí, vamos a ver, yo he notado cosas raras. En Quali, por ejemplo, Magalláes, yo lo enfocaba. Y aunque marcaba tiempo y tú veías el reloj correr y cómo le marcaba cada sector, el coche no se veía. El coche no se veía. O sea, no sé si hay algún problema que deba tener. O sea, que sea del server o que sea de Race Room en sí. Yo voto por Race Room, realmente. Porque yo tengo constancia de que los servers de RRS son servers en condiciones. Hay una inversión ahí. Parte de RRS para que tener unos servidores que den un buen servicio, y todos sabemos los problemas, ¿no?, que a veces da Race Room, que es algo que la verdad que deberían de resolver. Pues una pena, Alejandro,
Roberto acaba de entrar a hacer su parada obligatoria. Vamos a ver en qué posición se incorpora el piloto valenciano. Y bueno, vamos a enfocar a Edu, porque al final, con el rollo de que va primero, pues no le damos sus minutos de gloria y que, por supuesto, el gran Edu Amil se los merece. Bueno, ahí le vemos cuando, bueno, todavía no vamos, ya estamos por debajo de mitad de carrera, ya acaba de marcar la vuelta de 19 y 19 son los segundos de diferencia con Troitas. Entonces, vamos a ver los que han entrado. Juan Roberto Gil, que se acaba de incorporar. Botti también. Le ha copiado la estrategia a Roberto. Ha sido ese Kevin y aparece un problema. Sí. Sí. Kevin ha tenido algún problema también. Si no, de lag, o de ping, o de wifi, o de a saber. Modes también ha entrado. Rubén Márquez también. Y David Guezituaga. Está ahora justo haciendo su parada Camaño, ahí vemos cómo sale el piloto gallego. Vamos a ver en qué posición se incorpora. Y bueno, tenemos más o menos ya la mitad de pilotos que han hecho su parada obligatoria. No quería nombrar a nadie. Ya hay bastante palos por el Discord. Bueno, vamos, ese tema vamos a dejarlo. A ver, lo importante es que se han puesto los incidentes y ya los comisarios pues juzgarán y ya está, era lo importante. Lo importante es que al final esos problemas en pistas se reflejen en incidentes, el comisario juzgue y aprendamos todos, ¿no? Y veamos qué es lo que está. Bueno, volvemos a pista, vemos a Alessandro Botti que no se rinde, sigue a la caza y captura de Roberto Gil, que está en esa cuarta posición provisional. Recordar que cuando entró a hacer su parada Roberto iba a P3 y que, claro, Jürg aún no la ha hecho, por eso está nunca en tercera posición, pero entiendo que en cuanto el piloto vasco haga su parada obligatoria, pues Roberto recuperará esa tercera posición y pues caerá, no sé, creo que estaba séptimo, más o menos. Oye, pero se ha hecho famoso. Bueno, pues esa fama, que Sergio, esa fama para el que la quiera, yo no la quiero esa fama, yo quiero otra fama, pero esa. Vamos a ver, de momento la verdad que todo el mundo bastante distanciado. Acaba de entrar Troitas, perdón, de salir, está saliendo la Troitas a hacer su parada. Ahí le vemos que se ha incorporado en tercera posición. Recordar, como decía, que Diurka, que está en P2, todavía no ha hecho esa parada obligatoria, falta por hacerla él junto con Edu y Pedro Magallanes. Recordar que hay tres pilotos que han tenido algún percance, como ahí tenemos Jesli, nos encontramos en el túnel con el motor roto, ahí tenemos a Kevin en su universo de desconexión. Y Alejandro, pues te acuerdas de lo mismo, bueno, también por lo que contaba, con problemas de que desaparecían los coches y tal. Y nada, ahí tenemos al bravo piloto brasileño Pedro Magalhães, que después de tener también un golpe bastante serio cayó a la última posición, reparó el coche y poco a poco, bueno, pues va intentando recortar tiempos. Vamos a ver si es capaz de acercarse a Ramón Sánchez. Lo pasa, lo tiene a más de 11 segundos. Pero bueno, ya 14, tenía que recortarle un segundo por vuelta. Vale que Magallanes es un piloto rapidísimo, pero lo veo complicado para que Pedro pueda mejorar esa última posición, esa velocidad. Kevin tiene muy mal internet y puede buguearla. Normalmente lo echa siempre el server. Sí, sí. Eso es un problema histórico, ¿no? De Kevin. No sé si es que tiene mala conexión o mal wifi. Y bueno, todos sabemos que para estos juegos es preferible no usar el wifi, sino utilizar directamente el cable de red, del router. No sabemos cómo está Kevin Forever. Entonces, bueno, pasa que no sé si Kevin puede tener esa posibilidad o no.
La verdad que sí, que cuando yo al principio me acuerdo que la primera vez que corría con wifi, me di cuenta de que eso no puede ser. Y al final, bueno, pues aprendiendo y hablando con la gente, con los compis del Discord, no, muchacho, ponte el cable. Amigo, ¿cómo cambió la cosa? Pues nada, Edu ya ha hecho su parada. El IPS le vemos de nuevo en pista a Edu, a 1000. Y pese a eso, pues fijaros que le sigue llevando 16 segundos de ventaja a Diurca, Diurca que todavía no ha entrado a cumplir con el requisito de pasar por boxes, a cambiar mínimo dos neumáticos. Vamos a ver, pues la parada de boxes no le debe quedar mucho. No sé si Diurca se está despistando, pero yo creo que se va a cerrar casi que ya. ¿No? Cuando queden 10 minutos, quizás. Como si una pista pequeña lo jode. Bueno, yo quiero recordar que Kevin ha contado que por ejemplo, donde tiene problemas es en los pilotos grandes, eso, en los pilotos, en las pistas grandes. Por ejemplo, en Oslife, creo que contaba que si, mira, ahora está entrando Kevin, ay, Kevin, Yurka, perdón. Pues contaba Kevin eso, que en Oslife se vean muchos pilotos, él notaba que tenía problemas de fluidez en el juego y todo ese tipo de historias. Entonces, bueno, efectivamente sí, sí que influye un poco. Bueno, ahí tenemos haciendo la parada a Diurca. Ahí tenemos a Rubén Márquez intentando adelantar a Miguel Torres. Tres decimitas entre estos dos pilotos. Vamos a poner un poco la vista aérea, aunque este circuito no es muy apropiado porque como hay tanto sube, baja y tanta montañita. Ojo, ahí paralelo, se viene paralelo en la zona del puente interior para Rubiño. Vamos a ver. Buah, de momento. Sí. Parece que Rubén consolida el adelantamiento. Se hace con la P7. Y vamos a ver si ahora Miguel Torres tiene la posibilidad de devolverle la jugada. De momento siguen ahí manteniendo las distancias cuando se acercan a la primera chicana. Ahí vemos cómo salen de esa chicana y ya van ascendiendo hacia el segundo sector, hacia la zona del túnel. De momento parece que Rubén se está distanciando poco a poco, ya le ha metido segundo y medio a Miguel. ¿Para cuándo el bot de Edu? Joder, hombre, Lupi, bienvenido, ¿para cuándo? Ya tardamos. Bienvenido Media 84, bienvenido Máximo Perfecto. Pues Lupi, mira, yo creo que aunque le pongas Bob, aunque le pongas Lastre, da igual. Te va a meter un segundo por vuelta, porque sí, él es muy bueno y ya está. Yo lo que haría sería, antes de empezar una carrera, darle un martillazo en el pedal del acelerador. En el pedal, no, en el pie. Das un martillazo y ya con ese dolorcito pues igual no acelera tanto. Eso yo creo que funcionaría más. Vamos años tarde, la verdad que sí. Bueno, vamos a repasar un poquito cuando ya quedan menos de 10 minutos. Ahí tenemos, ya ha hecho todo el mundo, por cierto, su parada obligatoria. Tenemos líder como no a Edu a 30 segundos. De verdad, ya no sé cómo decirlo, a 30 segundos. Tenemos a Diego Troitas en un grandísimo resultado y la verdad que está haciendo una gran comeback, Diego. Hizo un cuarto puesto y un tercer puesto en las dos primeras carreras y ahora un segundo. La verdad que va ahí lo veis en ascendente. Tercera posición para Roberto Gil, que está mostrando bastante consistente y sin percances. Eso le ha permitido ir escalando posiciones. Cuarta posición para el italiano Botti, que le tenemos. ¿Cuánto? A 3 segundos y medio de Roberto. No le duele, es un gallego duro. Sí. Diurca. Bueno, Diurca, fijaros que salió 15º. Vale que ha habido, bueno, problemas para algunos pilotos, pero ahí poquito a poco. Diurca también está haciendo buena carrera. Se ha ocupado hasta esa quinta posición provisional. Grandísimo resultado del piloto vasco. Mother Game, el padre de la criatura, el inventor de la handbag. Ahí lo tenemos. 6. Un buen resultado de momento para Modes. Rubiño, el gran Rubén Márquez, como hemos visto hace un momentito, ese adelantamiento a Miguel Torres en P7.
7, P8 para Miguel. Ya, 3 segundos y medio de Rubén. Camaño también subiendo poquito a poco, ya es noveno. Oh, 30 segundos de diferencia con Miguel. Wow, brutal. Bienvenido Wokala y bienvenido JRPF61. David Gezituaga cierra ese top 10. Ahí vamos a poner la vista, esta vista frontal. P11. Bueno, pues ya no es último. P11 para Pedro Magalláes. La verdad que después del impacto tan duro que ha sufrido su coche en primer tercio de carrera, pues bueno, está haciendo el piloto brasileño todo lo que puede. Ramón Sánchez, que vemos que también lleva un impacto en el morro, ha caído hasta la P12. Vamos a ver. Ya está. A partir de aquí ya tenemos a Tomeno, P13, que no ha podido terminar por daños. Kevin Fernández, no, por daños, no, por conexión. Kevin Fernández igual. Y Yesli, que tampoco ha podido terminar. Así que 12 pilotos en pista cuando quedan 6 minutos. Y la verdad que todo bastante tranquilito. Las diferencias, como podéis ver en la torre de la izquierda, pues son bastante, bastante pronunciadas. La más pequeña puede ser, pues, 3 segundos, ¿no? Lo que pueda haber entre Türkei Modes o Pedro Magalláes, Rubén Sánchez. La verdad que ya bastante estabilizado para estas últimas vueltas. Bueno, Edu Omil, vemos que tiene la vuelta rápida, la ha marcado en 1:14:290. Incluso está mejorando su tiempo de quali. La verdad que la última vuelta en 1:14:07 es brutal. Sigue, fíjate, después de 34 minutos. Ojo ahí, Ramón, esa salida de pista. Eso ya le va a distanciar muchísimo de Pedro Magalláes. Pues como decía, que Edu está marcando la última vuelta en 1:14:07, que es tiempo de pole prácticamente, y es cuando llevamos 35 minutos de carrera. Parece un poco, vamos, brutal. Los demás pilotos, ninguno ha conseguido bajar del 1:14. Tenemos 1:15:02 para Troitas, 1:15:02 también para Roberto, 1:15:02 también para Botti, Jürg 1:16, 1:15:05 para Modes, 1:15:07 para Roberto, perdón, Rubén Márquez, 16 para Torres, 1:17 para Camaño, 1:16:05, Magallanes 1:15:02, Ramón Sánchez 1:16:08, Tomeno 16 15-4, o sea que la verdad que Alejandro, joder, la verdad que tenías muy buenos tiempos, ¿eh? Una pena, ¿eh? Lo tuyo. Kevin Fernández, su vuelta rápida estaba en 1:16:06 y Yesli no le marca vuelta rápida, no sé si no ha marcado el primer tiempo. Me veía fuerte, sí, totalmente, Alejandro. Yo te he visto muy bien, yo te veía ahí para podio. Yo te estaba viendo ahí a la estela de Troitas y los tiempos, oye, pues ya has visto, ¿no? En tu tiempo, vuelta rápida 1:14:04, estabas ahí para estar ahí en el, no sé si podio, pero top 5 sí, más o menos los tiempos, ¿no? De eso, 15-2, 15-3. Yo sí te veo, sí. Una pena la mala suerte que has tenido con la conexión. Y bueno, vemos que Roberto se está distanciando ya bastante de Alessandro Botti. Cuando quedan 4 minutos, está el italiano más de 6 segundos, 6 y medio, casi 7. Parece que si no pasa nada, ese tercer puesto, ese tercer cajón del podio es para Roberto Gil, para el Fan Racer. Iba a ser, sí, joder, pues a mí me hubiera encantado, de verdad, la verdad que sí. De hecho, yo preveía lucha. Ahí olía sangre, pero no ha podido ser. Para la semana que viene, Alejandro, que vamos a ver ahí arriba, luchando por esos puestos de la parte superior. Yurka, ¿está entrando otra vez a boxes? ¿Me estoy equivocando yo? No, no, está entrando. ¿Le marca daños? No, no tiene daños. ¿Por qué? Ah, será un drive-thru seguramente para Yurka. Vamos a ver en Race Control. Ah, no, no, un pinchazo. Va a cambiar porque ha pinchado una rueda Yurka. Ostras, qué pena, cuando iba
P5, ¿no? Creo recordar. Una pena, la verdad, que... Joder, lo de Diurka... Está en una racha últimamente que tiene que salir ya. Ese Fan Racer tiene que salir de esa racha porque es un piloto súper rápido, pero macho, le pasa de todo. Sí, joder, y tanto. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver si Diurka ya ahora sale. Vamos a ver, pues fíjate. Va a caer a P8. Porque, bueno, el tamaño está más de 13 segundos. Bueno, pues ha perdido tres puestos el piloto vasco, una pena lo de Durca. Está haciendo una buenísima carrera. Recordad que salía último, ¿eh? Salía en quinta posición, había llegado a estar quinto hasta la vuelta pasada, 10 puestos de, pues fíjate, de mejora. Pero bueno, tampoco es mal resultado Durca, y la semana que viene pues lo haremos mejor. Volvemos con Edu cuando quedan 2 minutillos. Ya ahí veis, en 30 vueltas, 37 segundos de diferencia con su perseguidor, con, en este caso, con Hugo Troitas. Y la verdad que es que Diego pues está haciendo un carrerón y no puede hacer más de lo que hace. Yo creo que está conservando esa segunda posición que consiguió en Quali y pretender estar a menos de 1 segundo por vuelta de Edu, pues directamente ciencia ficción. O sea, pero es que es brutal, ¿no? Pensar que estamos en un circuito de 3,5 kilómetros, no llega, 3,400. Circuito donde la vuelta está en torno a 1,15, 1,16. Y te mete 1 segundo por vuelta. Circuito corto, o sea, es. Bueno. El piloto italiano Alessandro Botti lo tenemos ahí en cuarta posición. Está cerrando ahora esta vuelta número 31. Y ahí tenemos a Edu ya encarando su última vuelta. Bueno, va a empezar ahora, perdón. Va a empezar ahora la última vuelta. Vamos a acompañar desde el cockpit al piloto gallego, porque se lo merece, porque es el mejor, porque la admiramos y porque me da la gana. Señores, esto es lo que hay. Segunda chicane, bajada hacia el túnel. Ahí tenemos piano, otro piano. Vamos al túnel, giramos a izquierdas. Para finalizar el segundo sector, giro de derecha, muy, muy cerrado. Y ahora, pichotón, acelerón, dirigimos hacia el tercer sector, hacia el puente. Y estamos terminando, señores. Última curva, le vamos a poner la vista aérea. A ver si soy capaz de dar gran Edu O'Mill. Victoria para el piloto gallego. Victoria de nuevo. Ahí lo tenemos bailando, grandísimo Edu. Vamos con su perseguidor, con el gran Diego Troitas, que ha hecho un grandísimo resultado. Otro piloto gallego. De luego aquí el Galician Power es brutal. Y bueno, me falta. Bueno. Y porque, bueno, es increíble, ¿eh? En RRS el tema de los pilotos gallegos, ¿eh? Porque también tenemos a Takazawa, bueno, que es galaico japonés. Tenemos a Conchuela, por supuesto, a Tony Santa Clara. Tenemos a Peixoto. Tenemos ahí una armada gallega bastante, bastante seria y rápida. Pasará por box, por línea de meta, perdón. Cerrando esa segunda posición. Diego Troitas, enhorabuena a Diego. Grandísimo el piloto gallego. Por ahí viene Roberto. El Fan Racer, ese podio para el equipo naranjinegro, son los colores. Muy bien ahí, Roberto. Cuarta posición para Botti. Quinto, Modest Game. Ahí vemos ya en boxes parado en sexta posición Rubén Márquez. Séptima posición para Miguel Torres. Camaño se ha upado hasta la octava posición. Noveno
Noveno puesto para Diurka, que tiene ahí una sanción de 90 segundos. Eso es que no ha cumplido algún drive-thru o un slowdown o algo así. Décimo de David Gacituaga. Décimo Rubén Sánchez. Duodécimo Tomeno. Cuarto Kevin. O sea, décimo tercero Kevin Fernández. 14 Jessly. 15 Magallanes, es que le ha pasado. ADQ. Ostras. Ha acumulado el total de puntos. Recordar que los puntos de incidencias en esta handbag son 20 o 25, que eso la verdad que es un nivel muy bajo de puntos, ¿no? Muy alto, según se quiere ver. Pues nada, esto es lo que nos ha deparado esta tercera prueba de la handbag. La semana que viene nos vamos a Watkins Glen, a la versión short. Y nada, a ver si hay más audiencia, que hoy solo han habido 15 pilotos y podemos disfrutar. Nos vemos en pista.